Marcelo Bonelli, que había anticipado todo esto, faltaba oficialmente esta confirmación. Marcelo, nuevamente el contacto, tu análisis de esta novedad. Marcelo, ¿estás ahí? A ver si chequemos la comunicación. Ahora sí, a ver si... Ahora sí. Dale, dale. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Sí, no, lo que te quería decir que Nicolás Dujovne confirmó su renuncia, como habíamos anticipado. La había puesto a disposición del presidente de la Nación por segunda vez en una semana, en el día de ayer, y ahora ya es oficial. Y lo que podemos anticipar, que el ministro de Economía sería Hernán Lacunza, que estaría prácticamente todo cerrado para que Hernán Lacunza asuma como ministro de Economía a partir de la próxima semana. Obviamente Lacunza está, como ustedes bien dicen, llegando de Neuquén, efectivamente. Habría una reunión con Mauricio Macri, faltarían algunos detalles, obviamente, pero Lacunza habría anticipado que en principio acepta el ofrecimiento de Mauricio Macri, ¿no? Y por lo tanto sería el nuevo ministro de Economía, lo decimos de potencial porque faltaría, digamos, para cerrarlo, esta conversación formal cara a cara. Ya habría habido un contacto telefónico. El presidente de la Nación, por la información que tengo, está en su quinta personal, de la quinta Los Abrojos, y posiblemente ahí se haga la reunión. No, claro. No se sabe si va a haber algún anuncio oficial en el día de hoy o sería la próxima jornada. Que haya otro cambio de gabinete, ¿no? Atención, bueno, se estaba entrecortando un poquito la comunicación. Lo último que decías entonces es que no se descarta que haya algún cambio más, que esta serie de reuniones, que este análisis del presidente ante esta primera importante renuncia pueda mover el tablero del Ejecutivo. Claro, efectivamente. A ver, vamos a repasar ahora si estamos bien con la comunicación. Confirmado el anticipo, Dujovne deja el Ministerio de Economía. Lacunza sería su reemplazante, se habría hablado con él está regresando de sus breves vacaciones y depende, digamos, para cerrarlo, para ultimarlo, una conversación con Mauricio Macri en las próximas horas. Mauricio Macri estaría en principio en su quinta particular en Los Abrojos, pero bueno, se mueve a Los Abrojos a Olivos, así que el anuncio no sería en el día de hoy, sino podría demorarse un poco, porque sí, efectivamente, no se descarta que pueda haber algún otro movimiento en el gabinete nacional. Eso aún, digamos, es a tono especulativo, pero si esto ocurre, se esperaría, digamos, cerrar todos los cambios para anunciarlo, ¿no? Marcelo, recién repasábamos el texto de la carta que Dujovne le envió al presidente de la República. En tu análisis, ¿esto tiene que ver con un cambio de gabinete que viene siendo pensado, craneado, organizado por el presidente de la República? ¿O es un cambio que se tiene que dar teniendo en cuenta que el ministro te presenta una renuncia indeclinable y te dice hasta acá llegué? No, a ver, acá lo que ha tenido un impacto muy fuerte básicamente es el resultado electoral del domingo. El propio ministro lo dice en el segundo párrafo, con respecto a la situación que, digamos, que él habla del escenario político después de la votación del domingo pasado. O sea, Dujovne presenta la renuncia por el voto bronca contra la política económica. Lo hizo el lunes. Mauricio Macri ahí lo rechazó. Pasaron en la semana un montón de decisiones del gobierno que iban en dirección contraria a las posiciones de Dujovne. Y por lo tanto, básicamente se produjo así, ¿no? Dujovne tuvo alguna pequeña indisposición de salud, nada en serio, el día jueves, y por lo tanto reiteró la renuncia, ¿no? No era una renuncia planeada. Claro. Lo que fue es el resultado electoral y el impacto que generó el resultado electoral, ¿no? Ahora, ya venía el run a partir justamente del resultado de las elecciones, de la salida casi evidente de Dujovne, un ministro que además estuvo muy presente en las negociaciones con el Fondo Monetario. Y lo quiero vincular con
Una pregunta de qué puede pasar. Se hablaba, no sé si hay alguna confirmación, respecto de una visita que tenía que hacer el Fondo Monetario la semana que viene, si podían llegar a cancelarla o por lo menos postergarla. Aún así, hay que ver si esto mueve la decisión a partir de directamente el cambio de ministro en el área. Y sí, yo creo que esa misión se va a postergar un poco, porque, digamos, imagínate, estaba prevista para que llegue martes o miércoles. El nuevo ministro va a estar asumiendo precisamente en esa fecha, el martes. Sí, porque el lunes es no laborable. Es muy factible que incluso sea al revés, que el ministro pueda viajar a los Estados Unidos, porque acá hay muchos interrogantes. Lo que está parece claro que el acuerdo con el fondo, las próximas metas van a ser bastante difíciles de cumplir, porque no se cumple el nivel de inflación, no se cumple el tema fiscal, porque básicamente con esta devaluación va a subir la inflación y va a haber la actividad económica va a caer. Y esto, cuando cae la actividad económica, cae la recaudación impositiva y las cuentas fiscales se resienten, ¿no? Sí, habrá que ver también el impacto en los mercados, decíamos recién. El lunes no laborable, digamos, allí la bolsa no va a estar operando, habrá que esperar al martes. Quizás da un tiempo para que se acomode esto de los anuncios, ¿no? Claro, en ese sentido, digamos, el gobierno tiene 3 días para trabajar. Por eso ayer a la noche Mauricio Macri le anticipó a sus íntimos de que iba a tomar decisiones, pero que él habló que se iba a tomar 48 o 72 horas para decidirlo, pero los tiempos se precipitaron, ¿no? Con la propia renuncia de Duhovne. Y ahora entonces, primero aparentemente hubo un sondeo al ministro Frigerio, quien consideró que los cambios tenían que ser más importantes. Digamos, ahí se sabe el encono entre Frigerio y Marcos Peña. Y después entonces surgió el nombre de Hernán Lacunza, ¿no? Que ya te digo, sería el nuevo ministro de Economía, lo podemos anticipar, prácticamente está totalmente cerrado, falta una conversación formal, porque ya hubo un contacto telefónico entre el presidente de la Nación y Lacunza. Marcelo, muchísimas gracias nuevamente, un tema que tiene muchísimas repercusiones, así que lo vamos a seguir minuto a minuto. Gracias, amigo. Hasta luego. Hasta pronto. Marcelo Bonelli, ¿eh? Así con la confirmación, entonces. Se fue Duhovne, una renuncia indeclinable. Repasábamos recién el texto, la carta que le envió personalmente Duhovne al presidente de la República y la decisión. Falta nada, alguna formalidad mínimo para terminar de confirmar que Lacunza, entonces, el hasta ahora ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, pasa a Nación.